El Instituto Nacional del Emprendedor es una iniciativa del presidente Peña, recientemente se creó, y precisamente está pensado como un instrumento de apoyo al pequeño empresario y a los emprendedores. No se trata de suplir al mercado, bajo ninguna circunstancia, se trata de acompañar al emprendedor en el desarrollo de su idea, pero que en este transitar, metodologías de incubación, financiamiento, capital y otro tipo de apoyos que normalmente se requieren, puedan estar a su disposición. Dentro de nuestro modelo de incubación que ha tenido mucho éxito y está respaldado por el Sistema Tecnológico de Monterrey, hay tres etapas: la preincubación, la incubación y la posincubación. Dentro de la preincubación vamos a ver las áreas de oportunidad que tenga el proyecto o la idea, se genera el plan de negocios y la constitución de la empresa. Dentro de la incubación vamos a ver cómo se establece esta empresa, procesos que debe seguir, tanto legales, aquí entra la asesoría especializada, y posteriormente la posincubación, que es donde se hace nada más una revisión de las ventas, se va controlando y se genera el crecimiento del proyecto. Tenemos muchos proyectos que ya ahora están facturando y proyectos que han logrado patentes. Si no hubiera sido por esta casa que tenemos nosotros, el proyecto, bueno, probablemente nunca hubiera conseguido el dinero ni siquiera para hacer el plan de negocio. Tener toda esta vinculación, todos los asesores, tener el espacio físico, los laboratorios, el software, ha sido de gran utilidad, ha sido definitivo en el crecimiento de la empresa y, bueno, llegar a ser lo que somos. La verdad es que la reunión fue muy positiva. Nuestra intención fue conocer el funcionamiento que tiene el Instituto Nacional de Emprendedores formado aquí por el Gobierno Federal. Un intercambio muy positivo para lo que va a ser dar una herramienta más a los emprendedores de nuestra provincia, apostando por ellos, por el futuro que tienen en cuanto a darle una acción, una dirección a sus propuestas, conformando un instituto dentro del Grupo Provincia para poder capacitar tanto a formadores de formadores para el interior de nuestra provincia de Buenos Aires, así como también para dar cursos a chicos que también quieran emprender en otros temas como la música, como el deporte. Va a sumar positivamente a lo que venimos realizando y a lo que el gobernador Scioli nos pide constantemente, en darles las herramientas a los chicos, que son sin duda, como dije, el futuro tanto de nuestra provincia como de nuestro país.